Hello, my friend. Hello. What's up? I'm good. And you? Good, good. Are you a singer? What? Are you a singer? A singer? Yeah. No. Why do you have a microphone? Why not? I Are you Chinese? don't know. No, I'm Japanese. Ah, you're I'm. Japanese. Yes, I mean, half Asian. You're half Asian. Yeah, I'm half Brazilian and half Japanese. ¿Você fala português ou não? Sim, Sim. Tá eu. bom. Sim. Eu tenho a cara de brasileiro também, o cachorro. Wait, really? My Portuguese is bad. I Ah, know a little bit. I mean, sorry, sorry. I speak Spanish. Eu falo espanhol. Ah. Por isso eu posso entender português. Chinga su madre, pendejo, habla español también, carajo. Muy bueno, muy rica lengua, güey. Claro que sí, güey. Tú hablas español, ¿no? Sí, yo hablo español, hablo portugués, y un poco de japonés y ¿Cómo que poco en un japonés? Eres medio poco japonés, tío. sí. Pero yo nací en Brasil, mi papá es japonés. Ah, seu pai é japonês. Sí. Yo nací en Brasil. Ajá. Y nací desde chico, morí en Brasil. Pero Entonces, nunca has hablado japonés o no, no, no. aprender. Aprendí lo poquito cuando fui morar allá. ¿Y qué está haciendo aquí en este aplicativo hoy? Estoy buscando personas para practicar meus Inglés. idiomas. ¿Dónde naciste? ¿Nació en América o qué? Não, eu nasci na Indonésia. Ah, Eu Indonésia. vivo, eu moro na Indonésia. Hoje, eu nunca fui a Estados Unidos. Não? Não. O que você está fazendo aqui? Ah, eu tô praticando o inglês. Você pratica inglês? Sim. Quantos anos você já mora nos Estados Unidos? Como um ano. Como um ano. E você tem dificuldade para falar Sim. inglês? Sim. Por isso estou aqui. Ah, so you have practicing your English. We can speak English. It's fine. Yeah, it's very important. So what's your name? Michael, what about you? I'm Sonny. Tony, like a. Yeah, like the PlayStation. What's up, bro? I'm good, bro. And you? Me too. You too. Yeah. Are you sure about that? Yes. Okay, that's good. What are you doing? I'm here for practicing my languages. It's a good one. And you, what are you doing here? The same Really, what language do you speak? in Russia and English. Ты говоришь по-русски? Я говорю по-русски. Отлично. Да, откуда ты знаешь русский? Я учу... No. Я учу русский. Сейчас. For what? I don't know, I'm just doing it for fun, actually. It's a good one. But it's not fun, because Russian is hard, and I hate it. Yes. I fucking hate it. Сука, If you want, I can work with you, and you will know more Russian bad words. Please. How do you say please in Russian? Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Пожалуйста. Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, блядина. Головка, шлюха, жопа, член, еблан, петух, мудина. Рука, That's болот, a санина, очко, lot. бледун, вагина, сука, ебанище, влагалище, пердун, дрочила. 2 hours later. Пидор, пизда, туз, маловья, гомик, мудила, пилот, команда. Анус, вагина, путана, педрила, шалава, хуила, мошонка, елда. Thank you, yeah. You should get a Nobel. You live in USA, yeah? No, I live in Indonesia actually. Mm. Do you know Indonesia? Yeah. Where is it? In, no, it's in America.
In No? Indonesia? In America? Okay, Google, 1 minute. Where is Indonesia? You I freaking don't know. kidding me? I think you should learn geography more than the bad words. You're so stupid. Emotional damage. It's Asia. Exactly, woman. It's in Asia. Asia. It's in Asia. I'm so stupid a little bit. It's okay. It's No, okay. It's okay. How old are that's you, it. anyway? I don't know. You don't know how old are you? Yeah. How do you speak? Oh no, how do you think? What am I? What am I think? How old are you? 16. No. 15. No. 14. No. Okay, let's go up. 17. No. 20. No. Нет. I don't know, I give up. Or maybe you're 10. Are you 10? No. So, сколько тебе лет? Мне Ни. 32. How old are you? Just kidding. 24. Гады. Fuck, you're so old, man. Hey, stop it, man. I'm not really that old. You're so old. It's just mature. You know that words. I'm a Okay, I mature. understand you. Oh. Ça va? Oh, hello. Ça va et toi? Tu parles français? Oui, je parle français là. Oh, mais tu viens d'où? Je viens d'Indonésie. Indonésie? Oh, Tu connais? ok. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est Tu bien viens de Surabaya. Jakarta? Non, 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 Surabaya. Ah, ok. Bon, je connais pas. Moi, je connais que Ouais, Jakarta et Bali. t'inquiète pas, c'est bien Mais tu ça. parles français? Oui, je parle français là. Et t'as appris le français où? Dans ma maison. Where? Oh. Oui, avec En, l'internet. en, avec Internet? Oui, c'est Tout bien. seul à la maison? Exactement, mon pote. Eh, mais faut que tu me donnes ta technique. Est-ce que tu connais Duolingo? Ouais, je connais, ouais. Je connais. T'as fait que Duolingo? Que Duolingo? Mais aussi, j'ai vu beaucoup de séries et beaucoup de films des Français, et donc Oh. c'est m'aide beaucoup là, ça. Et tu parles quoi comme langue? Tu parles indonésien, français, tu parles d'autres langues? Anglais? Indonésien, français, anglais, espagnol, italien, un petit portugais, un petit russe, Oh! et maintenant j'ai Ouais. appris les allemands. Ah, mais t'es ok, t'es polyglotte en fait. Les langues, c'est ta Mais passion. T'aimes. toutes ces langues dans les différents niveaux, on peut dire. D'accord. Et c'est quoi ta langue préférée du coup? Moi, pour moi, j'aime beaucoup l'espagnol, l'italien et français. Mais Ok, bon, c'est les c'est langues latines. exactement toutes ces langues, c'est les sons, c'est très bien pour moi. C'est comme une chanson, oui. D'accord, ok, bah, c'est intéressant. Oui. C'est la première fois que je vois un Indonésien qui parle français. Enfin, en France, il n'y a pas beaucoup de, enfin, d'Indonésiens, il y a plus des Vietnamiens, des. Ah Mais oui. Indonésien, j'ai. Ouais. Oui, n'est En pas plus. très beaucoup. Oui. Mais vous, en Indonésie, en plus, vous avez plein de langues aussi, vous avez plein de dialectes et de langues Oui, aussi, non? exactement. Avec des langues, je crois que comme 800 langues ici. 800 langues! Exactement, mon pote. 800 langues. Et toi, est-ce que tu parles une de ces 800 langues, à part Ouais. l'indonésien normal? Oui. Il y a une langue ici dans ma ville s'appelle Javanese. Ah, javanese! Oh, ok. Parce que je sais qu'en indonésien, il y a beaucoup de. Il n'y a pas des mots néerlandais ou des trucs comme ça, là? Oui, exactement. Il y a quelques mots de néerlandais parce que les Ouais. néerlandais nous a comme c'était Il y a colonisé, tout ça. colonisé Colonisation. Indonésie pour 300 ans, comme ça. 300 ans! Et toi, tu parles autre langue? Wow, moi, je parle en français, anglais, et puis. Après, là, j'apprends le portugais. Mais bon, je suis pas très fort en portugais. Et j'aimerais bien apprendre l'allemand aussi, mais bah Mais pourquoi portugais? Mais portugais parce que j'aime bien le portugais brésilien, j'aime bien la sonorité. Le portugais brésilien, pas le portugais du Portugal. Je sais pas Ah si tu connais oui, la c'est différent, différence. non? C'est différent. C'est plus C'est beau, différent. Portugal de Brésil.
C'est plus bon, non? Voilà, moi aussi, voilà. C'est pour ça que j'apprends le portugais du Brésil et c'est plus simple aussi. Tu connais un peu de portugais, enfin, tu comprends le portugais un petit peu, toi, ou pas? Oui, Grâce à l'espagnol? oui, eu posso entender português, mas n'est pas très bien Non. parce Ah, ok. que c'est très très similaire avec l'espagnol, non? Et donc pour ça, j'ai appris le portugais. Et du coup, là, tu vis en Espagne maintenant? Non, 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 je vis en Indonésie. Ah, t'es en Indonésie. J'utilise Un VPN. VPN. Ah, ok. Exactement. Et Et toi, tu habites où en France? moi, j'habite en France. J'habite dans une ville qui s'appelle Toulouse. Tu connais ou Ah, pas? Toulouse, oui, je connais là, Toulouse. Et tu aimes bien Moi, habiter là? ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. T'es déjà allé en Espagne, en Italie, Non, 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 en jamais. Allemagne? Jamais, mais jamais Peut-être. fait. Parce que pour nous, l'Indonésie, pour aller au Europe, c'est très cher. Et donc, Ah, ouais. À nous cause de avons. la Ah, monnaie. parce que nous, notre argent n'est pas très fort, on peut dire. Ouais. Et donc, pour ça. Et du coup, toi, t'as déjà voyagé dans d'autres pays ou t'es jamais sorti de l'Indonésie? Non, seulement, j'ai déjà voyagé au Malaisie et Chine. Malaisie, Chine. D'accord. La Malaisie, ça ressemble. Il parle l'indonésien, non? En Malaisie. Non. Il parle malaisien, en fait, il s'appelle Malaisien? Melayu, bahasa Ouais. Melayu, mais Ouais. c'est très très similaire avec D'accord. notre langue. Et donc pour nous, il n'est pas un problème pour aller au Malaisie, parce que les langues, D'accord. c'est la même là. C'est comme l'anglais américain et l'anglais d'Angleterre un peu, ou c'est plus différent? Oui, on peut dire comme ça. Quelques mots différents, mais surtout les grammaires, les tout, la même là. N'est pas un problème. D'accord. Comme tu t'appelles. Emmanuel, et toi? Emmanuel. Moi, je m'appelle Sonny. Ok, bien, enchanté de te connaître, hein, Sony. Oui, moi aussi. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Sí, estoy viendo bien, gracias. ¿Eres de México? Sí, ¿tú de España? No, soy de Indonesia, de hecho. ¿Pero vives en España o vives en Indonesia? Vivo en Indonesia. Uso VPN. ¿Y por qué hablas de español? Porque quiero. Ok, sí. ¿Pero te gusta o cómo? Pues sí, yo aprendí español desde la pandemia y pues me encanta este idioma. ¿Conoces México? Sí, conozco, pero nunca he ido allá. Ah, ok, nunca has venido. Sí, nunca, pero me gustaría. Está padre, sería padre. ¿Y tú? ¿Has venido aquí, Indonesia? No, nunca, nunca. Y no sé qué hablan en Indonesia, ¿qué idioma hablan? Se llama Bahasa Indonesia. ¿Pero qué idioma hablan? ¿Cómo? Bahasa Indonesia. Bahasa. ¿Y cómo es? A ver, muéstrame un poco de cómo es. Halo, nama saya Sony, umurku 24 tahun, saya tinggal di Indonesia, di Surabaya. Saya tinggal di Pulau Jawa. Dan saya suka belajar bahasa. Eso es. Ah, ok. Qué impresionante, está genial. ¿Nunca has Me escuchado eso? gustaría. No, nunca, jamás. No sabía que tenían como un propio idioma. Pensé que tal vez hablaban inglés o algo así. Pues algunas personas sí, pero no todo el mundo. Tienen su propio idioma. Está muy Sí, interesante. es que en Indonesia tenemos como 800 idiomas. ¿De verdad? Indonesia es un país islas, digamos, ¿sí? Hay muchísimas islas, pequeñitos, pequeñitos, grandes. Y entonces casi cada isla tiene sus propios idiomas y también cultura. ¿Y tú, es muy fácil que tú puedas salir de tu país o no? ¿Cómo que? O sea, salir como viajar o sea, vivir en otro Ajá, país. salir de tu país, ir a vivir a otro país, ¿es Pues, fácil o no? o sea, salir de este país como viajar. O sea, muchos países necesitan visa, ¿no? O sea, por eso yo diré que no es tan fácil para salir de aquí, porque la visa. Tengo que tener la visa. Casi en todas partes en este mundo. ¿Y cómo te llamas? Y yo me llamo Erendira. Mucho Rendir. gusto. ¿Y tú? Yo soy Sony. ¿Dónde? Ah, ok, interesante, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Dónde vives en México? En Puebla. ¿Conoces? Bueno, ¿has escuchado de Puebla? ¿Pobla? Puebla. No, ¿dónde es? O sea, del norte o sur. Norte, en el sur, En el en el sur. sureste Sur. de México. Ok, entonces, sureste es acerca de Guatemala. Más o menos, un poco, sí. Un poco. ¿Y tú? Yo ¿Por dónde vivo vives? en una ciudad que se llama Surabaya. Surabaya. Son Surabaya. islas, ¿no? Me dices.
Sí, o sea, mi ciudad está en una isla muy grande, ya se llama Jaffa, Jaffa Isla. ¿Y para salir tienes que utilizar el barco? ¿Un barco? Muchas veces usamos avión, pero también si tú quieres usar la coche, sí se puede, pero Sí, demasiado largo. sí. Ajá. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24. ¿Y tú? 20. 20, entonces estás en la universidad ahora. Sí, ¿Y qué sí. estudias? Estudio dos carreras. Estudio ciencias políticas y también estudio ingeniería en administración. Wow, eso es ¿Y difícil, tú? ¿eh? ¿Tú a qué te dedicas? Yo trabajo con mi papá ahora. Ah, sí, ¿en qué trabajas? Vendemos lubricantes. Lubricantes, lubricantes. Sí, lubricantes, literal. Sí, lubricantes. Así. Qué interesante. Pero para las coches. Para los coches. Ajá, y las máquinas Ah, y todo eso. okay. Yo pensé que para las personas. Y qué guau. Qué loco. ¿Y allá cómo se entretienen? ¿Cuáles, qué son las cosas que a ti te gustan hacer? En Indonesia, dejamos la clima. No, no, el clima. El clima está bien, pero depende de dónde vives. O sea, si tú vives en mi ciudad, como aquí, o sea, el clima es siempre como 35, 37. Siempre. Hace calor. Hace calor, nunca frío. Pero si tú vives en una, digamos, una ciudad cerca de la montaña, eso puede ser más frío, o sea, es un clima perfecto, como, vamos, 24, 26, más calor, como 30. ¿Y qué Entonces, hacen como para divertirse? para divertirnos, hacemos, pues, Indonesia es un país islas, ¿no? O sea, hay muchas islas, entonces, también tenemos muchas playas, pero depende de dónde vives. Por ejemplo, hay una isla aquí, se llama Bali. Es muy popular, creo que como todo el mundo, pero Sí, me, sí, sí. He conozco, escuchado de ¿no? ella, sí. En esa isla hay muchísimas playas y también la fibra es muy buena. Y hay también muchísimas turistas de todo el mundo. Entonces, sí, para divertirnos, digamos, como las playas. Pero depende de la ciudad. En mi ciudad, por ejemplo, caminamos en el mall, centros comerciales, Ah, así. okay, sí. Sí, porque no tenemos naturaleza, no, no estamos cerca con las playas. Ah, es una ciudad. Está Así. muy civilizado ya. Ajá, eso es. ¿Y tú, en tu ciudad, o sea, cerca del mar o qué? No, no, es una ciudad. Igual, hay edificios. Ah, para divertirnos ya es como más ir a plazas comerciales, ir al boliche, ir a antros, bares. Ya es como más, como tú dices, no convivimos tanto con la naturaleza. Ah, sí, pues estamos. Pero el clima, ¿cómo está? O sea, El clima es frío. muy. Siempre es, sí, estamos a 2, a 3, A dos, a tres. Pero a 2, nunca. O sea, bajo. hay nieve o no? No, 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 Eso no, solo nunca. es solo el viento, digamos. Solo el frío, sí. Tenemos un volcán cerca. Ese sí tiene nieve. Subes al volcán y Ajá. ese tiene nieve. Pero en la ciudad nunca cae. No, la ciudad no. Graniza, sí, cae hielo, pero no nieve. ¿Y te gusta vivir allá? Sí, sí me gusta, pero no me gusta mucho el frío. Prefiero a veces el calor. ¿Y Entiendo. tú? ¿A ti te gusta? Sí, o sea, el clima está bien. O sea, para mí ya, ya me acostumbré con este clima. Porque yo no puedo. Con el clima frío, va. No bueno. O sea, para Si mí. vinieras a Puebla, no Sí. podrías. Sí, o sea, para mí, 20 ya es demasiado. ¿Así? Sí. ¿Te gustaría venir a México? Me gustaría ir a México algún día. Sí, estaría muy cool. Claro. ¿Y tú has ido a algunos países? No, ¿Otros? nunca, nunca, nunca he salido de mi país. ¿Tú cuántos idiomas hablas? Digamos, conozco 8, pero hablo bien 5. Wow, ¿cuántos? ¿Cuáles son? Que hablo muy, pues no muy bien, pero en el nivel de conversación, como Indonesia, inglés, español, italiano y francés. Que conozco otro 3, es como portugués, un poco de ruso y ahora estoy aprendiendo alemán. ¿Y por qué te gustan tanto los idiomas? Está genial. Si es que desde la pandemia, es porque todo es porque la pandemia. No, ¿Y no. aprendiste estos 2 años tantos idiomas?
Sí, es como... ¿En serio? Sí. Eres muy inteligente, wow. Nunca había conocido a alguien que supiera tantos idiomas. Creo que porque no tenía nada para hacer. Y por esa razón aprendí idiomas y ya está. ¿Y no salen qué tal el COVID allá? El COVID ahora está subiendo más y más con el Omicron, ¿no? O sea, creo que Sí. como 2 semanas, hace 2 semanas, tenemos como 3 o 10 casos, pero ahora como 3.000. Sí, subió muy rápido, Sí. muchísimo. ¿Y en México cómo? ¿Cómo está? También, También. no había casos de Omicron, pero hace una semana se disparó y hay muchísimos. Creo que en cada familia todos están enfermos, o sea, todos. ¿Y ahora estás en la toque de queda o no? Sí, estamos en cuarentena todavía. ¿Tú tienes hijos? Yo no, o sea, solo ¿Tú no? 24, no, ¿Estás no. casado? Claro que no. ¿No? Soy un hombre libre. Es que aquí se casan muy pequeños. ¿Así? ¿Y cuántos? Pero ca Como de 16, 15. pero se casan porque el amor o porque el accidente. Por el accidente, más que nada. Sí, se Claro. embarazan y se casan. Ah, sí. Por el accidente. Accidente. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí, en la aplicación. ¿La Sí, aplicación? sí. Pues vine a ver qué había. Me dijeron que podías hablar con personas de todo el mundo. Y le Ajá. aplasté aquí a personas de todo el mundo. Y me apareciste tú. Y vine a Ah. platicar. Aunque hay gente muy extraña. Oh, demasiado. O sea, hay muchísima gente Muchísima. que son pendejos. También te saben las groserías en español. Sí, claro, o sea, he visto muchísimas series y películas de México, entonces, digamos, yo conozco las palabras coloquiales. ¿Cuál has visto? Club de Cuervos. Ah, esa es muy buena, muy Sí, buena. Club de Cuervos. Espérame, ¿cuál es? El juego de las llaves. ¿Tú lo Ah, sabes? sí, también es muy buena. Sí, es muy buena, ¿no? Está muy bien. ¿Y tú qué Entonces, haces aquí? pues buscar a gente para practicar mis idiomas. Ah, qué padre. Ahora estoy grabando para mi canal de YouTube, de hecho, porque tengo un canal de Ay. YouTube. Es como hablar con la gente Nadie. en varios idiomas. No, no, pues voy a salir ahí. Sí, claro. No. Sí, por favor, o ¿Quedo qué? sea, escúchame bien, ¿eh? Es muy bien difícil encontrar gente como tú. ¿Así? Sí, es, uff. Es como una semana. Yo encuentro tú, es como... Tengo que buscar una semana. ¿De verdad? Sí, es muy, muy difícil. Entonces, por favor, por el amor de Dios. Okay, pero pásame tu canal de YouTube, quiero ver. Sí, dale, es como se llama Polyglot from Home. Digamos, o sea, en Indonesia el idioma más popular es como coreano, chino, inglés. Y ya está. O sea, el idioma de latín, como español, francés, italiano, eso no son tan populares. Pero la gente le Ah, ¿no? gusta. Pero la gente le gusta porque el sonido, ¿no? O sea, como español, italiano, francés, es muy bien bonito el sonido. Cuando una persona habla de ese idioma es muy bonito. ¿Y tú crees que tenemos acento? O sea, ¿tú me sientes con acento? Ah, tú sí, o sea, tu acento es muy México, muy México. ¿Sí? Sí, es muy, yo puedo ¿Sí? notar. ¿Y tú? O sea, ¿qué piensas con mi acento? ¿Cuál acento tengo? No, es que, por ejemplo, he escuchado, he conocido a personas de otros países y tienen el acento diferente. Tú pronuncias muy bien. O sea, muy Gracias. bien, no está como cortado, ni Ajá. por ejemplo, muchos pueden decir yo ir a playa. Ajá. O sea, no usan los conectores. Y tú Ajá. sí, tú dices yo voy a ir a la playa. Ajá. Y está bien padre porque entonces yo siento que eres muy inteligente para poder usar todos esos conectores. Porque hay gente que estudia español mucho tiempo, pero aún Ajá. así no puedo utilizarlos. O sea, no utilizan los conectores de las palabras, del. La ir o cosas así, no los utiliza.
como que se saltan las palabras y está bien padre. Me gusta mucho. Gracias. Qué bueno, muchas felicidades. Muchísimas gracias, güey. Vale, pues cuídate mucho. Tú también. Muchísimas gracias Gracias. por la A plática. ti. Chao. Adiós. Un Adiós. gusto. Un gusto. Chao.